El capítulo 1, señorías, como saben, destina algo más de 24 millones 100 mil euros a gastos de personal, lo que supone un incremento del 1,4%, insisto, en términos de presupuesto equivalente. Hay más personal que había el año pasado. Con esta partida se abonarán las nóminas de los casi 450 empleados públicos de la Consejería, incluyendo el incremento del 1% de las retribuciones y la devolución. De un 25% de la extra de Navidad del año 2012, tal y como anunció el presidente cuando presentaba el proyecto de presupuestos. La voluntad del Gobierno es seguir trabajando desde el diálogo en el mapa de las unidades básicas de ordenación. Tal y como me comprometí en esta misma Cámara el pasado 1 de septiembre, ya hemos presentado el borrador de dicho nuevo mapa en el portal de Gobierno abierto al mismo tiempo que enviábamos el borrador a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Y hemos abierto un plazo de tres meses para formular alegaciones, sugerencias, comentarios, críticas, y al tiempo estamos recorriendo la comunidad, una vez más, ya lo hicimos en el arranque de este proceso, que nos reunimos con el equipo de la Consejería, con los 2.248 municipios, para explicarles el modelo, y recoger sugerencias, y ahora estamos volviendo a hacer un sobreesfuerzo pedagógico. Entendemos que es fundamental explicar el modelo, aclarar dudas y recoger sugerencias pegados al territorio. En los últimos años, la Junta de Castilla y León ha ejecutado más de 1.100 proyectos de desarrollo en países empobrecidos, destacando especialmente nuestro apoyo a los servicios colectivos de carácter básico, la salud, la educación, el derecho al agua y destacando también la apuesta en los últimos años por la soberanía alimentaria. La transparencia es un primer paso para avanzar en la participación, el famoso circuito virtuoso. Nuestra ley de 2015 elevó a rango de derecho la participación de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones de carácter general. Así, desde la puesta en marcha del espacio de participación, se han puesto a disposición de los ciudadanos más de 163 proyectos, entre proyectos de decreto, proyectos de planes, proyectos de leyes, y se han recibido más de 700 sugerencias por parte de 70.000 visitantes. Pero no es esta la única actuación, ni siquiera la más importante, para impulsar la regeneración democrática. Como saben, sus señorías, porque participan en ello, hemos iniciado ya los contactos y trabajos para la reforma del Estatuto de Autonomía.